Hello, hello. Hello, 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 hello. Déjame la pregunta, por favor. Muy pocas las palabras que no se escriben igual, o hay un listado grande. Para los irregulares. Claro, porque dice good que es better. Ajá. No dice. Sí. No es good. No solamente es son, solamente no pasan de 6. Pero ahorita hacemos énfasis en los que más se usan. Good, bad, farther, ¿sí? Entonces, we have good, no se va a escribir gooder, sino better. Entonces, por eso nos pide que los memoricemos. Bad, worse. Far, farther. Esa es la formación del comparativo. Son irregulares. Siempre los irregulares nos van a poner un poquito de cabeza porque tenemos que memorizar, claro, y practicarlos y estudiar. Ajá. Mister. Dígame. Y la regla de la terminación en Y aplica para todos los adjetivos sin importar la dimensión o las sílabas del mismo. Solo para dos. Por ejemplo, motherly, heavenly. No. Esos de ahí no se les agrega IR. No. Allá sería more. More. Solo aplica para los bisílabos. Ok, gracias. Ok, vamos, sigamos viendo que tenemos. Rule number 5. Use less than. Sometimes we compare two things by using less than. To do this, use less plus adjective plus than. When using less than, the adjective does not change. Entonces vamos a tener una comparación de... Las comparaciones siempre son cuantitativas. O es más o es menos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, como decíamos en antes, David es más inteligente que Daniel. Entonces, es una comparación de cuantitativa mayor. Entonces, ahora, para hacer una comparación cuantitativa menor, vamos a utilizar less. Entonces, ¿cómo sería el opuesto de David? El opuesto de David es más inteligente que Daniel. ¿Cuál sería? Es menos inteligente. Daniel es menos inteligente que David, ¿no? Entonces ahí vamos a utilizar less intelligent than. Daniel. Digamos, less es menos y more es más. Para menos. Sí, para menos. Y aquí no va a cambiar el adjetivo con el uso de este comparativo less. Ahí el adjetivo no va a cambiar. Cuando vamos a hacer comparación menor, no hay reglas de que cambie el adjetivo. Solo cuando es de comparación cuantitativa mayor, ahí sí. ¿Sí? ¿Entendido? Veamos los ejemplos. He is less energetic than my other teacher. Entonces, ustedes quizá tengan un teacher más proactivo, más así dinámico. Entonces, ustedes me van a señalar a mí. He is less energetic than my other teacher. Él es menos energético que mi otro profesor. Entonces, es una comparación cuantitativa de menor grado. Y como pueden ver, no cambia el adjetivo. This class is less crowded than the other one. Esta clase es menos bullosa que las otras. Entonces miren que no cambia el adjetivo. No hay regla de ER, no hay regla de IER, no utilizo more, solo utilizo less, que significa menos. Less adjective than. Less adjective than. This is a structure. New York City is less polluted than Los Ángeles.
Entonces, Nueva York, la ciudad de Nueva York, es menos contaminada que Los Ángeles. ¿Okay? Vamos a hacer un review de las reglas. Aquí la tenemos ya resumidas. Si son de los que ustedes no descargan las diapositivas, que yo se las envío clase a clase, tómenle una foto para que estudien aquello y se las graben. Tenemos. Rule number one. Adjective with one syllable. We add ER. All, older than. Big, bigger than. Cheap, cheaper than. Entonces, older, más viejo que. Más bigger, más grande que. Cheaper than, más barato que. Adjective that ends in Y. Drop, for example. Drop Y and add IER. IER. Entonces, we have friendly, friendly. Busy, busier. Easy, easier. Okay, como pueden ver, solo funciona para los adjetivos que tienen dos sonidos, para los bisílabos. Okay. Mister, dígame. Estos son los irregulares. Entonces, perdón, en la diapositiva anterior, ¿qué pasó? Porque me botó la internet rapidito. Me volví a conectar. Yo vi que el verbo estaba en su forma regular, ¿verdad? Aquí. En esta mesa. No, en la anterior. Chamángale. La siguiente, la que es de Les. Ay, 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 ay. Sí. Ya, aquí es cuando decíamos que cuando los sonidos tienen más de dos sílabas, ya no vamos a seguir la regla de ER al final del adjetivo, sino que vamos a utilizar la palabra more. ¿Sí? La que está aquí, more. Entonces, como por ejemplo tenemos elaborate, un adjetivo de cuatro sílabas, ya utilizamos elaborate. Todavía se está enviando. ¿Sí? Entonces, veámoslo acá, que acá lo tenemos resumido, para no hacernos bola. Estas son las cinco reglas que hemos visto hasta ahorita, de la formación del comparativo en inglés. Entonces, regla número uno, rule number one, adjective with one syllable. Add ER to the end. Example, all, big, cheap. They are adjectives with just one syllable. You are going to add ER to the end of the adjective. For example, as you have there in the comparative column, en la columna de comparativos. Older than, más viejo que. Bigger than, más grande que. Cheaper than, más barato que. Rule number two, adjectives that end in letter Y, los que terminan en Y, pero que solo tienen dos sílabas. For example, happy, friendly, busy, easy. Solo para los que tienen dos sílabas y terminan en Y, vamos a cambiar la Y por I latina y aumentamos ER. Friendlier than, más amigable que. Busier than, más ocupado que. Easier than, más fácil que. Perdón. Adjective with two or more syllables. Use more. Entonces aquí ya desaparecen la regla 1 y la regla 2. Para los adjetivos con más de dos sílabas. Por ejemplo, polite. Polite. Beautiful. Important. Entonces, como pueden ver, tienen más de dos sílabas. Funciona también para aquellos de dos sílabas, pero siempre y cuando no terminen Y. Si terminen Y, adjetivos con dos sílabas, aplicamos la de cambio a I latina y aumento de R. Pero si termina en Y y tiene tres, cuatro, cinco sílabas, ya aplica el uso de more. ¿Okay? ¿Tenemos? Doctor, chic no es bisílaba. ¿Ah? Chic. Chip. ¿Cuál, mister? La tercera de la primera. Chip. Yes. Chip es monosílabo. Ya cuando chip, cheaper, ya se hace bisílabo, pero ya se hace bisílabo en la formación. Si en su forma natural es monosílabo, pues seguirá la regla, solamente aumentar ER. Chip. Chip. Solo uno. Si lo lees en español, sí van a ser dos sílabas. Chea. Con la palabra elementary, ¿sería cambiarle
Y por IER o se le coge la tercera regla con more. Ya, si termina en Y y solo tiene dos sílabas, como los ejemplos que tienes ahí, friendly, busy and easy, sigues la regla que, número dos. Pero si termina en, por ejemplo, la palabra beautifully, 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 termina en Y, pero tiene cuatro sílabas, ahí sigue la regla de tres, la regla número tres. ¿Sí? Entonces, mister, y si yo, hablando en inglés y me equivoco, digo more, or, o big, more big, ¿tiene otro significado? No, estás hablando piedras. ¿Mander? Estarías hablando piedras. El traductor te lo va, a traducir. Pero si tú estás hablando con alguien que habla inglés y tú le dices more old, como que sí te va a entender, pero es como estar hablando mal el español. Es como claro. Decir viejo más. ¿Viejo más qué? O sea, como estar hablando al revés. Te van a entender, pero no es lo correcto. Tenemos que seguir reglas gramaticales para hablar bien. Como decir, entra adentro. ¿Cómo decir? Entra adentro. Ajá, así. Que ya está aceptado por la RAE. Así me dijeron. No hay y si yo digo less old, ¿o tengo que decir older? No, less old, ahí sí. Por eso yo les decía que con less, sí. Con less desaparecen las reglas. Sí, esa es la última. Listo. Que tienen ahí, la número 5. Ok, termino con los ejemplos de la regla 3. More polite than polite. Entonces tenemos 3. Beautiful, tenemos 3. Important, we have 3 syllables. Entonces, more polite than, más educado que. Daniel es más educado que Luisa. More beautiful than, más hermosa que. Entonces tenemos Ana is more beautiful than Luisa. Ana is more beautiful than Luisa. Important, lo que algunos a veces, lo que me dijo un chico. My career is more important than English. Mi carrera es más importante que inglés. Entonces, yo no digo que la carrera no sea importante, pero tampoco podemos decir que otras materias menos importantes. Que todas las materias son fundamentales para el perfil, su perfil de salida de carrera. Porque el inglés usted lo va a necesitar en cualquier momento y se va a acordar de lo que él está diciendo. Entonces... eso, no me gusta recordar cosas negativas, pero Mister, me dolió el corazón. Dígame. Mister, aquí también vamos a ver as, pero as, no el sustantivo, sí. Sino el comparativo. Ajá, ajá. Ay, ya. Ok. Important, more important than. Nada, the number five, irregular forms. Tienen que memorizarlas, como nos dice la diapositiva. Memorize. Memorize, good, better, good, better, good, better, good, better, bad, worse, bad, worse, bad, worse, bad, worse. Far, farther, far, farther, far, farther, far, farther. ¿Ok? Tenemos que memorizarlas. Better than, ¿ok? Entonces, como me preguntaba un compañero, de que cambia, sí, por eso son irregulares. Es como los verbos irregulares que estuvimos viendo. Por ejemplo, el verbo see, seen, be, was, were. Cambian totalmente, es la forma irregular. Igual que en el español también hay ciertas cosas que cambian. Por ejemplo, el verbo ir, la conjugación es voy. Yo voy. Entonces, es súper irregular, cambia totalmente. Entonces, good, better. Bad, worse. Far, farther. Cambia totalmente la forma irregular. La comparación en la forma irregular. Y la número 5, que me preguntaba Carlos Guayamabe, less than. Quiet, crowded, less quiet than. Menos ruidoso que... And we have less crowded than, menos bulloso que, menos concurrido, menos poblado que, ¿sí? Hasta ahí, chicos, ¿dudas? Muchas reglas. Uh-huh. Esto es facilito, porque eso es como el español, lo divide en monosílabos, bisílabos, trisílabos, y dependiendo, va poniendo si es... Claro, las reglas, ¿no? Uh-huh. Ya vamos. Sí, eso mismo. Mister. Dígame. Ángel, creo que está dudoso. Dígame, Ángel. Defínase. Creo,
Sí, dígale que le llame, que se declare una es vez. Es el portavoz. Sí, él siempre. Ya está celosa. ¿Sí la ve? ¿Sí la ve él cómo brinca? Tiene ahí su... él es el abogado del diablo. Sí, ya. Diga, inbox, dígale, inbox. Ángel. Siempre hay que estar ahí uno presente para darle sus consejos de que no vayan a tomar una mala decisión en su vida. Si está dudoso, eso es lo que ella no entiende. Si está dudoso y exista la confianza de pedirme un consejo, pues yo estaré ahí siempre para guiarle por el buen camino. Sí, ella dice que no le escribe porque está bien dudosa. Ella le ha dicho, ya le he dado varias técnicas para que no se sienta dudoso, pero está mal el chico, no sé. Mister, está más o menos como el difuntito Ochoa. ¿Ya? ¿Así mismo? Chuta, qué ser. Ok, vamos, sigamos. Vamos viendo, chicos, un video resumiendo todo lo que hemos visto y cómo se lo aplica en contexto, para ver si no me entienden a mí, le entienden a la otra explicación. En realidad les digo, nunca se queden con una sola explicación. Busquen otro recurso también adicional. No siempre el profesor tiene la razón, también pueda que haya algún otro elemento que nos ayude, ¿sí? Déjenme ver si estoy compartiendo el audio. No, share computer sound. Okay, now, here we go. Let me know if you don't listen. This video is about comparative adjectives in English. This is Jack, and this is... ¿Sí se escucha? No, sí se escucha. Sí, clarito. Okay. Is Mike. Jack is short and Mike is tall. Jack is shorter than Mike. Mike is taller than Jack. We often need to compare different things and people. And to do this, we use comparative adjectives. For example, smaller, bigger, taller, shorter. If the adjective has only one syllable, we make its comparative form by adding the suffix er, short, shorter. And if the adjective has a short vowel and a consonant at the end, we need to double the consonant, big, bigger. More examples, small, smaller, tall, taller, old, older, hot, hotter. Jack is quite sociable. Mike is very sociable. So Mike is more sociable than Jack. If it's a two and more syllable adjective, we need to add the word more before the adjective. Sociable, more sociable. Repeat after me. More sociable. More interesting. More boring. The opposite of the word more is less. Less sociable. Less interesting. Less boring. Jack is shorter than Mike. Mike is more sociable than Jack. So we use the word than when we compare things and people. There are some special cases related to the use of comparative adjectives. If it's a two and more syllable adjective ending in Y, you can make its comparative form by changing Y into I and adding the suffix ER. Easy, easier. Easy, easier. Lazy, lazier. Happy, happier. Funny, funnier. But there is another way. You can also make the comparative form of adjectives ending in Y with the help of more. More easy. So there are two ways. More easy, more lazy, more happy, more funny. Jack is a good speaker. Mike is not a very good speaker. Jack is a better speaker than Mike. Some adjectives have irregular forms. Good, better. Bad, worse. Far, further, or farther. For example, Paris is further from here than Berlin. Today the weather is better. My car is worse than Jack's.
Mike and Kate are 25 years old. Jack is 40. So Mike is as young as Kate. And Jack is not as young as Mike and Kate. To make an equal comparison, we use the formula as, adjective as. For example, Mike is as young as Kate, or its negative variant, not as, adjective as. Jack is not as young as Mike and Kate. Mike and Kate are much younger than Jack. However, Jack is much more experienced than Mike and Kate. When we talk about big differences, we use the words much, a lot, far before the comparative. For example, Kate and Mike are much younger than Jack. Kate and Mike are a lot younger than Jack. Kate and Mike are far younger than Jack. And one more example with a long adjective, more than two syllables. Jack is much more experienced than Mike and Kate. Jack is a lot more experienced than Mike and Kate. Jack is far more experienced than Mike and Kate. When we talk about small differences, we use the words a little bit, a bit, slightly, plus the comparative. For example, John is a little younger than Mike. John is a bit younger than Mike. John is slightly younger than Mike. And one more example with a long adjective. Jack is a bit more experienced than Mike and Kate. Jack is a little bit more experienced than Mike and Kate. Jack is slightly more experienced than Mike and Kate. This is all about comparatives, and in the next video, I'll tell you about superlatives. Okay. Okay, students. This has been the explanation about comparative. Here we could see other elements that we don't see in the PowerPoint, like as, adjective as. Por ejemplo, él es tan inteligente como. Entonces utilizamos as, adjective as. También tenemos el much more. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo en otra ocasión para no marearlos con más reglas. This video is about. Okay, now we're going to practice. Copy those sentences in your notebook, and we're going to practice with these exercises. Copien, por favor, en su cuaderno. Esta es la actividad que vamos a tener en clases el día de hoy. So we have a practice. Try these examples. Use the comparative form. Porfa, cuando me envíen sus tareas, póngale nombre póngale un pie de página, un pie de al mensaje. Póngale ahí, Pepito Juárez, que es para saber quién está enviando, porque me voy al nombre del perfil y está tu chiquitita, tu chiquitzixa, Bejix, forever and ever. Por ahí está un chico que, ¿cómo es que? Tu gigolo, $20 la hora, algo así, un poco de cosas que me encuentro, en serio. Y pues eso le escribí, gigolo, mister, o sea, mister. Ajá. Una pregunta. Aquí hacemos como queramos. Podemos ponerle más, como podemos ponerle menos. Dependiendo de la regla. Pero aquí, claro, pues, pero sí, pues, pero sí se puede poner less o. No, vamos a seguir la regla. Solo, por eso, pues, solo, es que aquí no dice. Aquí dice, por ejemplo, I think social studies less, lo que ya sé cómo se escribe, than más, puedo poner, o puedo poner more. La que él sigue. More. Vamos a utilizar el more. Abajo donde dice useless, ahí sí. Donde nos pida less, ahí lo hacemos. ¿Ya? Ok, tenemos 5 minutos, chicos. Muevan la manito, por favor.
Tarazona. Al frente del hospital del niño. Sí, ándate bien guapo. Okay, students, you finish. We're going to analyze the examples. Number one, I think social studies is... Voy a nombrar, mejor para... Ay, sí, porque... Si no, después me responden los de siempre y yo no estoy sabiendo si que entendieron todos o no. Fernanda Cañarte. Fernanda Cañarte. Sí, Miss. Fernanda. Ok, ya la escuché. Dígame, Miss, la primera. Es que yo recién estoy haciendo, Miss. Pero la número uno, Miss, ha sido favorecida y ya hemos tenido 5 minutos. Number one. Es. Lea la oración, Miss. Ginger Quinto. Aquí estoy. Tell me the first, please. I think social studies is more interesting than math. Yes, good. Thank you so much. Number two, Miss Terem. Let me see here. Mr. Darío Tomala. Number two. San Diego is better
city towns. San Diego is a more friend. Prettier. Cambiamos la Y por la E latina y aumentamos la R. ¿Por qué yo no utilizo more? No puedo utilizar more porque pretty tiene dos sílabas. Si tuviera más de dos sílabas, ahí es. Exacto, es bisílaba. Y solamente se le cambia la Y por la I latina y aumenta R. Así es. San Diego is a prettier city than Los Ángeles. Okay, number three, Liliana Chawai. A dog is usually friendlier. O sea, le cambio la Y con la I, E, R. Yes. Friendlier than a cat. Very good, miss. Thank you. Number four, Eric Figueroa, number four. It is a more, ahí es la y ahí no vamos a aumentar la ER, ¿no verdad, mister? Sino more. ¿Por qué more? More es para las que tienen más de dos sílabas. Y hot solo tiene una. Hotter. It's hotter. Hotter, como es monosílaba y como termina en consonante precedida de vocal, duplico la consonante y aumento ER. Hotter today than it was yesterday. Entonces, hoy está más caliente que ayer. Hoy hace más calor. Five. My cousin is... Vamos a ver a quién más tenemos por acá. Yanela. Present. Number five, miss. My cousin is more rich than I am. More? Why more? Richer. Is richer. Richer. Aumentamos la E y la R, nada más. Richer. Six. Use less. Some people think that Spanish is... Mister, pero rich no es irregular. No. No es irregular, Mister Rich. No. Es irregular, Mister. Los irregulares solo son good, far, more, bad. Rich no es irregular. ¿En serio? Bueno. Pero ¿cuáles son los otros tres irregulares? No solamente una letra adicional, porque solamente es un solo. Sí, pero recuerda que eso funciona cuando termina en consonante precedido de una vocal. Y en este caso, la che es una consonante en español, pero no en inglés. Entonces, porque en hoc tuve que aumentarle la T. ¿Por qué? Porque estaba precedido de una vocal, de la vocal O. Ya listo, ya lo entendí. Pero rich termina en H, followed by a letter C, there is a consonant too. Richer than I am. La número 6, chicos, un voluntario o voluntaria. More. Less difficult. More difficult. Less difficult. Can. Spanish is some people try the Spanish. Is less difficult than in English. Ajá. ¿Por qué less? Porque ahí nos está pidiendo que utilicemos less. Use less, dice. Entonces, la compañera que está diciendo more, ok. Está bien more, pero sí que nos lo pidieron. En este caso nos están pidiendo que utilicemos Es que ahí dice use less. Some people think that Spanish less difficult than English. Very good, Guayamabe. Terminado en ED, ¿verdad? Una consulta. Uh-huh. Por ejemplo, en una evaluación, usted va a poner que, o sea, hay que leer bien, porque aquí no me fijé en esa parte que decía use LED. Tiene que leer. Entonces, todo. Ya, en una evaluación, usted va a poner eso y hay que leer bien, ¿no? Así es. Perdón, esa fue mi falla, que no leí la parte de arriba. Dígame. Difficult terminado en ED, ¿verdad? No.
No, así tal cual. Cuando utilizamos less, no afecta al adjetivo. Ay, no nada. Cambia, no cambia nada, no. No cambia nada. Una pregunta, cuando termina, perdón, cuando tiene, usa more y less, no se le aumenta nada. No, no se le aumenta nada. Con more y con less no pasa nada. La diferencia es que more es para adjetivos con más de dos sílabas y less, a ver, perdón que me entretuve en algo. More es para los que tienen más de dos sílabas y less funciona desde los que tienen una sola sílaba para todos en adelante, ¿sí? Esa es la diferencia. Por ejemplo, yo no puedo decir more hot, pero sí puedo decir less hot, porque less trabaja con todos. No hay regla para less. Pero more es solamente para los que tienen más de dos sílabas. Por ejemplo, beautiful, comfortable, exciting. ¿Sí? Entonces, yo, chicos, les pido que por favor lean las reglas. Lean las reglas, por favor. Es fácil, solo que tienes que leer y practicar. Y lean bien, Ok. If an adjective has one syllable, vamos a hacer otro remember. If an adjective has one syllable, we add er. Ok. Comentamos la. ¿También copiamos o no? No, ya es tarde, Mister, y tenemos todo saturado con las clases presenciales. Ya déjenlo. Pero yo no les envío tarea, solo envío una. Y tenemos una hora saturado, Mister, los profesores nos están mandando hartísimo. Ya pues también digan que no les envíen. Mister. ¿Sí? Ya pasa el pago el fin de semana nomás. Pero después están acumulados, pues si sábado y domingo es para... Pero un pack más, para pack descansar, suave, ¿verdad? Para hacer otras cosas. Claro, como es confinamiento, no es decir que vamos a salir a bailar ni nada, pero bueno, sábado y domingo para estar acostadito viendo Netflix. Ustedes que pueden, porque yo sábado y domingo paso trabajando igual. Mister, una pregunta. David. Ya, esto de aquí lo copiamos y lo enviamos por foto. Digo, para... Esto de aquí no. Yo les voy a enviar el pack. Este aquí es una actividad para el fin de semana ya enviar. Ajá. Okay. Sí. Solamente me van a enviar el anterior, este. Ese se lo enviamos ahorita. Me he con la última opción. ¿Con cuál? Con la de use less. Ajá. Es que le está pidiendo que utilice less. Less que significa menos. Less significa Y se pone menos. Difficult igual como está, sí. Sí. Less difficult than English. Déjenme regresar a esa diapositiva donde decía que con less. Aquí está, mire. Using less than. Entonces no va a pasar nada con el adjetivo. Less energetic, less crowded, less polluted, less old. Por ejemplo, mi abuelita materna tiene 98 años. Y mi abuelita paterna tiene 106. ¿Quién es más vieja? ¿Quién es menos vieja? Su abuelita paterna. Mi abuelita paterna es. Es más vieja. Es más vieja. ¿Cómo yo digo más vieja o mayor? Older. Older. Entonces al old le aumento ER. Y para decir menos vieja, porque igual están viejas las dos. Less old. Entonces, al all... Sino que una está más vieja que la otra, Y tú, igual las dos están viejitas. Qué cruel, mister. Sus abuelitas no escucharon lo que está diciendo. Ellas me aman. Mister, lo que acabamos de hacer, si cambiamos al WhatsApp. Lo de aquí, sí. Y para decir, ambas son viejas. Both. They are both all. La palabra both. B-O-T-H. Eso también lo tenemos en este programa de este módulo. Ya lo vamos a ir viendo más adelante. Ok, chicos, if you have any doubt, please contact me via my email address. This is my email if you want to send your justifications of the misses, me van a enviar esto, ¿sí? Entonces nos vamos a despedir, chicos. Mi número de teléfono, stay at home, ¿ok? Nos vamos